Cuando se discute de seguridad e inseguridad a veces se discute, no sé de qué se discute, se discute de políticas policiales o de políticas de seguridad o de políticas de, sobre inseguridad o de seguridad democrática en algunos lugares. Máximo Soso es profesor de la Universidad del Litoral en sociología y en criminología y además coordina el grupo de trabajo específico de Claxo. Máximo, gracias por la entrevista por, con Claxo TV. ¿Cuál es la relación entre las dos cosas, entre sociología y criminología? Vos das las dos materias, bueno, en algún momento de... se cruzan en tu trabajo, supongo, y en la realidad también, ¿no? Sí, ciertamente, digamos, son dos campos de saber que están, eh, de algún modo, intersectados desde hace mucho tiempo. La criminología no es otra cosa que una sociología del delito y de las instituciones y las prácticas de control del delito, uh -huh. es como una especie de sociología específica. Y en la Argentina, por ejemplo, si querés arrancamos por la Argentina y después sigamos por América Latina. En la Argentina, si vos tuvieras que caracterizar cuál es lo, qué es lo más interesante para investigar en criminología hoy, diría dirías que, que, es que... que hay muchos temas que se están cruzando que son muy importantes. Uno de ellos es ciertamente lo que está vinculado al crecimiento o desarrollo de eh, los delitos violentos relacionados con redes de mercados ilegales. Es un problema sí. que está en el centro del debate público y parece ser muy importante. Creo que otro problema que es crucial está vinculado a la persistencia a la inercia de prácticas autoritarias al interior de los sistemas penales, tanto de las policías uh -huh. como de las prisiones, que a 30 años de transición a la democracia resulta un problema interesante no solamente registrarlas y describirlas y denunciarlas, sino también fundamentalmente explicarlas, ¿no? Sí. Para tratar de esa de desarticularlas, creo que hay otro terreno de, de indagación que sigue siendo muy relevante y, me, y en particular a nosotros nos interesa en este grupo de trabajo de Claxo, en particular la relación entre la política y estos temas en, el, en la construcción de decisiones y acciones por parte de, las, de los actores estatales en torno a las maneras de controlar el delito. Nos parece que hay un terreno muy interesante América Latina ha experimentado algunos contextos nacionales, procesos de cambio político muy significativos en los últimos años, eh, el ascenso de alianzas y programas políticos alternativos con respecto a la hegemonía neoliberal y sin embargo en muchas de las instituciones y prácticas de control del delito hay mucha inercia, mucha continuidad con respecto al pasado. Entonces preguntarse por, cómo eso es, por, por qué eso es así y cómo es así resulta muy relevante. Vos hablás del de, eh, de Estado como sujeto. Ahora, cuando por ejemplo índices eh, delictivos reflejan, como las investigaciones, como lo revelan las investigaciones en la Corte Suprema de la Argentina, que una gran cantidad de homicidios son cometidos entre conocidos, que algunos son entre bandas, por ejemplo, conocidos entre bandas, digo, no contra terceros sería, sino entre bandas. ¿Y qué otros son los delitos, creo que se llaman de proximidad, ¿no es cierto? Que a veces son el vecino, la vecina, el tío, la tía dentro de la familia, que son intrafamiliares, que muchas veces aparecen en los diarios o aparecían hace mucho tiempo como pasionales, entre comillas, me parece que es una terminología uh -huh. vieja. ¿Qué tiene que ver el Estado ahí y cómo juega ese factor dentro de la criminología? Que Yo es que... en la Argentina, por lo menos, no sé en el resto de América Latina, me gustaría que me lo dijeras. En la Argentina, según las pocas investigaciones que hay, por eso cito la de la Corte, uno de las grandes fuentes de índice de delitos que terminan en muerte. Sí, ciertamente, digamos. hay un, el, de, la, de la poca información empírica que tenemos en la Argentina sobre esa forma de uso de la violencia, y una fuerte presencia de realidades como las que mencionabas, que al mismo tiempo son realidades disímiles y por uh -huh. tanto la conexión con claro. que el Estado hace o deja de hacer es también distinta. ¿no? Sí. Entonces tenemos. Hay un, hay un escenario de conflictos entre grupos de jóvenes más o menos organizados en torno a alguna actividad delictiva, por lo general con bajo nivel de profesionalización, uh -huh. con eh, tampoco niveles de rédito en la producción de esa actividad delictiva extraordinarios, pero en donde hay toda la construcción de una dimensión cultural ligada a la generación de una propia identidad, a la creación de un colectivo, a unas ciertas formas de masculinidad en donde el uso de la violencia, en particular el uso del arma de fuego, es una herramienta en la construcción identitaria y en la construcción de género de, de eh, estos grupos de jóvenes, por lo general en los territorios de la vulnerabilidad y la exclusión social. Entonces, parecería ser que la producción de esa situación es una, es una consecuencia de un proceso de ausencia de intervenciones estatales efectivas en otros terrenos de la vida social en la producción de privaciones en la vida de esas personas muy, muy importantes, de sí. bloqueo de oportunidades. ¿no? Uh -huh. el, el terreno de los conflictos in, interpersonales en el marco de relaciones de vecindad, de relaciones de amistad, de relaciones de familia, nos lleva como un terreno en el cual efectivamente el Estado parece estar más alejado de la dinámica de generación de ese tipo de, de, de hechos delictivos y tiene que ver más bien con, evidentemente, las, las trayectorias de formación, de las maneras de ser varón, de ser mujer de eh, la presencia de ausencias de herramientas para la mediación de conflictos cotidianos, digamos, que no sean la utilización de la violencia, y ponen de algún modo en jaque, eh, digámoslo así, eh, tesis más generales de, de la teoría sociológica acerca de los efectos de, de un pretendido proceso civilizatorio en las relaciones sociales, digamos, ¿no? Sí. Entonces me parece que ahí hay como dos fenómenos distintos donde la conexión con el Estado es más o menos viable, uh -huh. más, más o menos firme como. Me parece que en el primer segmento hay, hay, hay toda una ausencia del Estado y un debe en el terreno de las intervenciones estatales que, a pesar de que en los últimos años en la Argentina y también en América Latina las políticas sociales han experimentado una reconstrucción, una expansión, sigue siendo una asignatura pendiente para llegar a ese grupo de ciudadanos que por distintas razones que están vinculadas al diseño sí. de esas políticas, a la forma de implementación, siguen permaneciendo como grupos difíciles de alcanzar uh -huh. por ese tipo de internet. Creo que ahí hay un dilema interesante para las políticas públicas en la Argentina y también en otros países de América Latina. Creo que unas situaciones parecidas podemos encontrar e incluso con niveles más eh, duros desde el punto de vista de consolidación de bandas, grupos eh, ligados a actividades delictivas con alto uso de la violencia, en particular armas de fuego, en, en, en escenarios como Brasil o Venezuela. Eh, en particular en los, en los escenarios urbanos de la, de la marginalidad urbana contemporánea. Entonces, digamos, ahí hay, me parece una conexión con lo que el Estado hizo o dejó de hacer en las últimas tres o cuatro décadas, que, que debemos enfatizar para explicarlo, y también para intervenir en el debate político sobre cómo, cómo generar nuevas intervenciones. Entonces, bueno, frente, a la, frente a, la, sí. al, al, a la idea de que podemos intervenir sobre eso con instituciones policiales que ocupen el territorio de la exclusión social, y pongan orden, ¿no? y de ese modo desactiven dinámicas de violencia, parecería ser que las experiencias tanto de las UPP, de las unidades de policía pacificadora en, en Río de Janeiro, como otro tipo de experiencias... Me una cosa, ¿fracasó la experiencia de las UPP o fracasó el hecho de que las UPP eh, pusieran en juego solamente una pata, que era la pata policial o a veces cuasi militar? Y el otro quedara más abajo, o, Yo creo que, o no funcionara. Eh, hay, hay algunas investigaciones empíricas hoy mm. sobre la dinámica de las UPP que nos empiezan a alumbrar la dinámica de la implementación de la UPP, sí. más allá de la retórica eh, en torno a la cual se rodearon. Y ahí podemos encontrar algunos puntos críticos cruciales. Uno, esto que vos señalabas: el, el hecho de que el programa en torno a la UPP era un programa mucho más ambicioso, sí. de multiplicidad de intervenciones estatales y terminó siendo fundamentalmente un programa de intervención policial. Ahí hay un elemento importante. Mm -hmm. Un segundo elemento importante es que parecería ser que a medida que el tiempo pase y la ocupación de los morros o de las favelas persiste, hay ciertas posibilidades de que las formas de corrupción que antes permitían que segmentos del crimen organizado conquistaran esos territorios, entren en una forma de connivencia con las UPPs. Claro. De ahí nace todo este nuevo incentivo que existe en Brasil en confiar en las fuerzas armadas como un mecanismo de reemplazo de la fuerza pacificadora como fuerza policial. Pero habiendo otras experiencias, tipo Perú, por ejemplo, uno, o México, uno podría suponer que pasaría lo mismo. O sea, si pasó en Perú o México, ¿por qué no en Brasil? Claro, yo también co comparto tu diagnóstico, digamos, de que es, es muy probable que una vez que ocupen el territorio esas fuerzas militares puedan ser corrompidas por determinados tipos de dinámicas del, del mercado ilegal que están, que están presentes en esos escenarios urbanos. Pero creo que para entender por qué hoy hay una fuerte decisión de, un gobierno, de un, gobierno que, un gobierno federal que uno puede considerar en muchísimos aspectos como un gobierno progresista, que va camino a reforzar las intervenciones de las Fuerzas Armadas, un elemento crucial es este nivel de prestigio y confianza que el público tiene en las Fuerzas Armadas en Brasil, esta imagen de un cierto grado de incorruptibilidad. Se recurre a eso como una manera de, re, de salir de la coyuntura. ¿no? Sí. Si intentamos lo de las fuerzas pacificadoras y eso no produce necesariamente un descenso muy fuerte de los niveles de violencia, no produce tampoco necesariamente ausencia de connivencia con redes de mercado ilegal, aparecen las Fuerzas Armadas como una, como una especie de recurso de salvación para estos actores estatales que buscan cómo intervenir sobre el fenómeno. Pero creo que se pierde de vista que en el largo plazo podemos estar reproduciendo esta charla sobre las Fuerzas Armadas claro. dentro de un par de años eh, analizando los fenómenos que ocurren en América del Un el corte, universo? un segundo, sí, muy claro. breve y volvemos con Máximo Soso. Máximo Soso, coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre, ¿cómo se llama exactamente el grupo? Post neoliberalismo y políticas de control del delito en América del Sur. ¿Por qué le pusieron de nombre control del delito y no de seguridad? Porque hay un, hay un gran debate sobre cómo la palabra seguridad fue derivando en, en nuestros debates públicos y políticos en América Latina, eh, construyendo una, una acepción sesgada y parcial acerca de una palabra que tuvo unas connotaciones durante todo el siglo XX en los debates políticos de otras características, ¿no? uh -huh. asociado a la seguridad social. Entonces en, el, en ese escenario de la hegemonía de las reformas neoliberales frente a la pérdida de las otras seguridades ligadas a la a la cuestión social, se construyó esta perversa reconstrucción de la idea de inseguridad solo asociada al delito común, al delito de la casa, a los delitos contra la propiedad, a los delitos contra las personas. Y entonces me parece que es hora de despegar el debate académico de esa forma de concebir el fenómeno que se instaló fuertemente en los medios de comunicación, en la política y también en la academia sí. eh, en los últimos 15 años. Entonces, pese a que la expresión control el delito también tiene contraindicaciones, porque sabemos que las las prácticas de las policías de la justicia penal o de las prisiones no necesariamente controlan el delito en el sentido de que lo reducen captura simplemente el enunciado que esas mismas instituciones hacen de decir que hacen eso que se llama control del delito aun cuando uno construye una visión crítica acerca de cómo esas prácticas en realidad producen otro tipo de efectos y, y, y eso se controla el delito. Sí, controlar el delito no en el sentido de reducirlo, sino de administrarlo, gestionarlo, claramente, sí. Bien. Y, de, y de, de focalizar determinadas formas de actividad delictiva y ocultar, tolerar otras, ¿no? Los delitos de los poderosos, los delitos que están vinculados a niveles de complejidad. Eh, Máximo, ¿hay rumores sociales al respecto? ¿Hay algún tipo de delitos que produce, que irrita popularmente o masivamente más que otros? ¿O eso depende del periodo histórico? Yo creo que, que, digamos, depende fuertemente de los procesos de construcción social y política del fenómeno, digamos, sí. y no solamente de las características del fenómeno per se, o sea, uh -huh. de cuánto tipo de una actividad delictiva hay en un momento y en un lugar determinado. En la Argentina, si pensamos en la Argentina post-segunda mitad de la década del 90, donde el proceso de construcción de la inseguridad frente al delito fue crucial, eh, yo creo que hay hubo una fuerte identificación de... De, de ciertas formas de actividad delictiva como los grandes productores del alarma social. ¿no? El robo, especialmente el robo con violencia, protagonizado por jóvenes marginales, predominantemente menores de edad, con... que Estadísticamente son muy minoritarios, por Que parte. evidentemente en la realidad de la actividad sí. delictiva son un componente, eh, digamos, eh, pequeño, pero que se elevó al estatus de ser el gran productor de alarma social. Ahora, Ahora es que Me quedo sí. con eso, con, con esta parte te interrumpo porque eso tiene relativa aceptación? ¿Por qué algo que, <laughs> que fácticamente no es cierto, uh -huh. en este caso, porque fácticamente no es cierto, los, los delitos, digo, los homicidios, vos lo conoces mejor que yo, los homicidios cometidos por chicos, no solo menores de 18, menores de 14, son ínfimos, por prácticamente no, 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 no alteran la, la estadística. ¿Por qué esto que es fácticamente así no es visto de esa manera y es visto como una terrible amenaza. Yo creo que hay dos cosas que son diferentes en lo que preguntas. Una es la idea de que eso que fácticamente no es así, es afirmado como que es así en nuestro lenguaje del sentido sí, común y en nuestra claro. vida cotidiana, y eso está íntimamente ligado a cómo se produjo cultura en torno a este fenómeno desde mediados de los 90 en adelante en la Argentina. Una cultura producida por actores políticos, sí. por periodistas. Eh, que tiene además un origen muy concreto claramente la crisis del menemismo como alianza política la salida de, el intento de salida de esa crisis con un lenguaje de endurecimiento penal uh -huh. un intento de reconstrucción de su legitimidad en torno a eso a mí me parece que sí. es muy importante recordarlo para entender cómo se construyó esa 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 afirmación verdadera que en realidad es falsa. Uh -huh. Y el segundo elemento es por qué eso fue posible también en el sentido del receptor. Claro, digamos, ¿por, del ¿por, qué fue creído? por qué fue creído. Yo creo sí. que hay varios componentes importantes. Uno de, es, uno de esos es que es un tipo de actividad delictiva que potencialmente nos podría pasar a todos. Sí. Segundo, es un tipo de actividad delictiva que, como involucra directamente a la persona, no solamente a su propiedad, sino incluso a la persona, genera un nivel de temor muy fuerte. Si lo comparamos con, por ejemplo, pensemos en fenómenos tales como la corrupción, No generan ese tipo de reacción emotiva. El robo con armas, el robo con violencia genera una reacción emotiva per se por el, por el riesgo que la persona experimenta. Yo entro a mi casa y me puede pasar a mí porque le puede pasar a cualquiera. Claro, es entonces me parece que esos dos componentes volvieron a esto, a este tipo de afirmación falsa, en una muy buena afirmación que podría que podía ser creída, digamos, porque podía de algún modo conectar con estos componentes que cualquier ciudadano más o menos en, en el mundo de la ciudad puede pensar como algo que es probable que le pase. me parece que, que esa combinación explica mucho la instalación y, y es una instalación que, cultural y política que ha generado efectos dramáticos y lo sigue generando hoy. no Obtura nuestro debate público y político de unas maneras bastante dramáticas, digamos. ¿no? Si vos tuvieras que decir algún lugar o algún tema por donde el debate fluya bien, digamos, no esté obturado, ¿por cuál sería? Yo creo que una de las, uno de los debates y, y las jornadas en las que estuvimos involucrados estos días están vinculadas a eso. Es el debate sobre la... que parece un debate difícil para dar, pero es el debate sobre la reforma policial. Hay una serie de condiciones que volverían a un debate serio sobre la reforma policial viable, primero... Hay un alto nivel de preocupación de las personas por el problema del delito, sobre sí. todo el delito común. Hay una altísima percepción en la Argentina, en particular, eh, todos los estudios empíricos nos lo demuestran muy fuertemente, de los ciudadanos, de una imagen extraordinariamente negativa de las fuerzas policiales y un alto nivel de desconfianza pública que se revela, por ejemplo, en bajísimos niveles de denuncia de la actividad delictiva, Tres de cada de, siete de cada diez delitos no se denuncian en la Argentina. Entonces, eso, esa crisis de legitimidad de la institución policial reforzada por los fenómenos del año pasado en torno a las movilizaciones policiales con altos niveles de extorsión, la puesta en jaque de las autoridades políticas de distintas jurisdicciones, me parece que generan un clima en el cual es posible avanzar la idea de la necesidad de producir reformas estructurales de nuestras instituciones policiales, algo que en parte en la última década tuvo un momento de debate muy fuerte, 2010, 2011, en torno a la iniciativa de la creación del Ministerio de Seguridad a nivel federal. Eh, que tuvo otros momentos fuertes a nivel de, de jurisdicciones provinciales, como fines de los 90 en la provincia de Buenos Aires. Pero la, que la primera reforma aslaña, La primera reforma aslaña, ocho, sí. 98. Pero que últimamente, digamos, yo creo que hay condiciones que podrían hacer posible para actores políticos, activistas, periodistas, académicos interesados en presionar para instalar este tema en la agenda, que vuelven, que vuelven cosas viables. ¿no? Yo vivo en una provincia en donde el jefe de la policía está acusado de estar en connivencia con una red de narcotráfico y ha sido esa decisión ratificada varias veces en sede judicial y donde el gobernador de la provincia sufrió un atentado en su hogar a manos presuntamente de actores que provienen de ciertas redes vinculadas a ah, la corrupción. En ese policial. caso, por ejemplo, la reacción política... En, el primer, en la primera de las cosas que vos decís, yo creo que esto es interesante como para analizar. En la primera de las cosas que vos decís, la reacción política general del oficialismo nacional dijo: y bueno, eso le pasa a Santa Fe. Santa Fe dijo: eso pasa porque el oficialismo nacional y las fuerzas federales no informaron a tiempo, etcétera, etcétera. Sí. Cuando balearon la casa del gobernador, las especulaciones se terminaron. A partir de esto, te pregunto si no hay posibilidad de una cierta. No sé si coincidencia, pero por lo menos un nivel de lucidez que diga, por este camino eh, todos estamos liquidados, los ciudadanos, los diferentes partidos políticos, y eso sí podría llegar a ser, no lo afirmo, te lo pregunto, una antesala de reforma. Yo creo que sí, creo que es justamente... Porque no hay salida para nadie, ya no hay salida para nadie. Hay salida para nadie en el... Alguien lúcidamente empieza a pensar... Por ahí habría que hacer algo. Yo creo que en el juego de la competencia típica de, un, de una democracia liberal entre los actores políticos, se ha llegado en este problema a un punto bastante ciego donde nadie gana, sino claro. que todos los actores políticos pierden. El caso de la provincia de Santa Fe me parece, como vos lo describías, completamente paradigmático y creo que. A medida que el tiempo pasa, se está perdiendo una oportunidad histórica de lanzar una iniciativa que atraviese el sistema político, que una por lo menos a cierto número de actores políticos en torno a una serie de consensos y lance un, un proceso de desafío de carácter estructural al tipo de institución policial que tenemos, al tipo de prácticas policiales que tenemos. Y, digamos, esto es interesante plantearlo siempre en relación con ejemplos de otros contextos nacionales en donde se han producido cosas similares, ¿no? Y el ejemplo que, que a nosotros nos parece muy importante es el ejemplo de Venezuela. Venezuela es un país con altísimo nivel de polarización política, como todos sabemos, con un conflicto entre oficialismo y oposición muy duro. Pero sin embargo en el año 2006 eh, el presidente Chávez luego de una serie de escándalos de altísimo nivel de impacto mediático y público, con alto nivel de corrupción y de violencia por parte de una policía que era la policía metropolitana, la policía más grande existente en ese momento en Venezuela, lanza una iniciativa que es la Comisión Nacional de Reforma Policial, que es una de las pocas iniciativas en las cuales las fuerzas de la oposición participan activamente, se construye un diagnóstico acerca de los principales problemas del sistema policial venezolano, se lanza una propuesta de cambio extraordinariamente ambiciosa y de carácter estructural. Se da lugar a la creación de nuevas instituciones, hoy hay un Consejo General de Policía, hay una universidad nacional dedicada a la formación de los policías, hay todo un sistema de producción de normativas, de recomendaciones, de protocolos de actuación, de mecanismos. hay todo un mecanismo de control nuevo por parte de los ciudadanos sobre lo que los policías hacen. No estoy diciendo que estén exentos de problemas, cada sí, una sí. de estas iniciativas pueden tener sus problemas, pero dio lugar a una especie de gran eh, proceso de reforma de carácter estructural que. Es muy interesante para observar en un contexto de alto nivel de delito violento, alto nivel de sensación de inseguridad, alto nivel de politización del problema del delito. Por tanto, parecería ser que no es del todo descabellado uh -huh. avanzar una propuesta en donde actores oficialistas y opositores, por lo menos un segmento de ellos, puedan dialogar y construir una serie de consensos frente a una situación que parece además no tener demasiado futuro, porque uh -huh. no, hay, no hay nada después de lo que estamos evidenciando, o sea, no hay nada después de instituciones policiales con altísimos niveles de corrupción, altísimos niveles de ineficacia, altísimos niveles de desconfianza. Ya no, no, hay, no, hay, no hay nada que pueda ser aún peor. Entonces, digamos, eso presenta como un tope que podría disparar una dinámica política como la que decíamos. Gracias, Máximo. Gracias a vos. Mar. Máximo Soso, profesor de la Universidad del Litoral en Claxo TV, aquí en la Universidad, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.